Bienvenidos a otro video más de Last Day on Air. Estoy súper contento porque por fin ha salido una buena noticia por parte de la gente de Kefir. Primero, vamos a ir hace dos o tres días atrás, donde decía: hola, hola a todos. Normalmente los lunes y los jueves están largando información. Ahora, por suerte, el jueves ya lo tenemos liquidado. Hola a todos. Empecemos la semana con buenas noticias. La nueva actualización agregará la localización turca. En realidad no es localización turca, sino que agregaron el lenguaje turco al banco de idiomas disponibles de Last Day on Air. Sobrevivientes, no se preocupen, si el juego no está localizado en su lengua materna todavía, seguiremos añadiendo nuevos idiomas y el tuyo puede ser uno de los próximos. Así que la noticia para la gente de, que habla en turco, le han agregado su idioma. Y la otra buena noticia que nos daban el día lunes era que la actualización estará disponible antes del final de la temporada actual. Estamos seguros de que muchos ya ustedes están adivinando sobre lo que va a traer el juego. Esto puede ser bueno y puede ser malo. Primero habían dicho que habría dos actualizaciones en marzo. Para que termine marzo quedan todavía 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. Queda todavía para que termine marzo. Para que termine la temporada quedan un poquitito más de días. Quedan creo 12, 11 o 12 días para que termine la temporada. Va a ser más de marzo, así que agarrándose de eso, que Kefir quizá lo trae el último día de la temporada y va a terminar saliendo en abril, pero por lo menos ya sabemos que la temporada o que el laboratorio va a estar muy pero muy cerca. No es muy probable que el laboratorio sea una temporada, porque la temporada primero que ya termina ahora, primero que ahora tenemos una temporada corriendo, el laboratorio ya sale y será una zona permanente, así que no es muy probable que cuando salga el laboratorio vuelva a salir otra temporada nueva con pase nuevo y con tareas nuevas, porque no es muy probable. Primero, porque todavía estamos en temporada, y segundo, porque será una zona permanente. Pero hoy día jueves, yo estaba esperando, le daba actualizar a la pantallita cada rato y no se me actualizaba. Por fin tenemos trailer del juego. Bien, y hoy día jueves tempranito a la mañana, entonces la gente de Last Day on Air, la gente de Kefir, estuvo sacando el tráiler de El Laboratorio. Podemos ver realmente varias cosas. Primero podemos ver que tenemos por lo menos dos pisos. No es muy probable que tengamos que usar un ascensor, lo cual sería un poco molesto, porque mientras más gráficos, menos gente va a poder seguir jugando el juego. Recuerden que ahora mucha gente se está quejando de que el juego ya le va lento, que pesa mucho, que le está exigiendo mucha RAM. Entonces, a mayor mecánica que pongan en el juego, menos gente lo podrá jugar. Así que, con una escalera ya solucionamos todo el asunto. Simplemente vamos corriendo, subimos la escalera y ya no va a hacer falta un ascensor. Me parece, porque por lo que vemos es que los pisos se ven bastante diferenciados. Y ahí tenemos algunas escaleras, o por lo menos tenemos algunas pasarelas de por medio, que estaría bueno que solamente usemos esos accesos para no tener tanto problema con la carga gráfica y con el aumento de recurso o con el aumento de memoria, que en todos lados la gente ya se está empezando a quejar. Por ahí estuve viendo muy pero muy de pasada los comentarios de la gente, y la gente decía: es el Búnker Bravo solamente con otro color, los zombies son los mismos que el Búnker Bravo, es el Búnker Bravo con esteroides. Ahora yo me pregunto, ¿todos pasan el Búnker Bravo tan tranquilos? ¿Todos pasan el Búnker Bravo regalado? La gente le cuesta un huevo pasar el Búnker Bravo, hay que gastar 30 armas, hay que gastar 3 trajes, hay que gastar 60 botiquines, hay que gastar píldoras antirradiación, así que no entiendo por qué la gente está diciendo: esto es como el Búnker Bravo. Así que ya pasaste el Búnker Bravo, bueno, ahora tenés otro búnker más para pasar. Lo que pueden ver también ahí es que en las intersecciones, en las esquinas donde vamos a nosotros pasar caminando, hay esos ventilaciones, pero en realidad están tirando la infestación. Están tirando esas esporas que tanto daño nos hacen ahora durante toda la temporada. Así que no sabemos si tenemos que ir con máscara de gas, no sabemos si tenemos que ir con algún antídoto, no sabemos cómo vamos a bajar, no sabemos qué ropa nos va a servir para poder bajar esa infestación. Ya no es más radiación, es infestación. O si no, simplemente si con un traje táctico y un par de AK-47, full modificada por supuesto, ya lo vamos a poder estar pasando. Pero si hoy largaron el tráiler, obviamente vamos a tener laboratorio antes del fin de semana. Espero que ya no sea más esto de Apple y después de Android, porque yo creo que el laboratorio ya está cargado. Sinceramente, chicos, yo creo que por eso el juego se puso tan, tan pesado y ha tenido tantos problemas gráficos mucha gente. El laboratorio ya se cargó hace ya bastante tiempo, o por lo menos en la actualización, y ahora simplemente la gente de Kefir lo va a desbloquear y nosotros vamos a poder acceder. Yo no creo que venga ahora otra actualización grande que tengamos que entrar a la tienda para poder jugarlo, porque si no, también me parecería extraño que estamos gastando demasiado recurso para meter todo este semejante coso ahora y que la gente pueda seguir jugando. Yo espero que el laboratorio ya esté en el juego.
Espero que ya estos problemitas que haya tenido la gente con el tema de gráficos y con el tema de aumento de recursos de memoria y de espacio de almacenamiento ya no los tenga más, porque ya el juego, el laboratorio ya está instalado en el juego y ojalá simplemente sea un desbloqueo por parte de la gente de Kefir y ya estemos disfrutando del laboratorio. No creo que pase, hoy es jueves, viernes, sábado, domingo, esos 3 días, incluso yo me animaría a decir mañana sábado, yo me animo a decir mañana sábado porque normalmente cuando sale el tráiler o cuando sale el teaser ya la temporada al toque sale, la temporada o el acontecimiento que vaya a venir. Así que esperemos que salga muy pero muy pronto este laboratorio porque muchos lo estamos esperando. Yo no hace mucho terminé de pasar el Bravo y digamos que ya no me quedan muchas metas. Ya limpié toda la zona de la lancha, ya hice la arena y ya hice el faro y ya limpié la zona de titanio. Entonces ahora me vendría bien una cosita más, primero para mí como jugador y segundo como youtuber para poder seguir trayendo contenido nuevo para toda la comunidad. Porque aunque seas nivel peque, si vos ves estos videos donde la gente está pasando el laboratorio, te van a dar más ganas de jugar, te van a dar más ganas de conseguir armas, te van a dar más ganas de seguir subiendo niveles y de poder pasar también por tus propios medios el laboratorio. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido, que les haya informado. Si fue así, como siempre les digo, les dejan un like y lo comparten con la mayor cantidad de gente posible. Así seguimos creciendo un poquitito más en el canal. Me voy a descansar un poco porque estoy como loco, pero la verdad que estaba esperando mucho este video y estaba esperando mucho esta actualización. Dudas, consultas o sugerencias, o si ustedes saben algo de la actualización que a mí se me acaba de pasar porque quise subir el video lo más rápido posible, lo dejan en la parte de comentarios y nos vemos en otro video o directo. Muchas gracias a todos y saludos.